Hemos venido a ver cómo, en qué estado se encuentra el Ciale de Ingenierías, que como ustedes saben es la obra más importante que existe en la universidad, ¿no? De aquí a un tiempo, todas las ingenierías van a tener sus laboratorios, o sea, ambientes adecuados, con todos los servicios, con todas las seguridades, ¿no? Pero estoy gratamente impresionado por los avances que se han hecho, ¿no? Hace 6 meses vinimos y recién estaban moviendo tierras. O sea, 6 meses después están casi culminando ya lo que ellos llaman la estructura final del edificio. La investigación es un proceso que se está avanzando a grandes pasos desde hace más o menos unos 6-7 años, ¿no? Y las universidades tienen que investigar. Pero para investigar se necesita ambiente, se necesita investigadores. Y la USA tiene en este momento en el área de ingenierías una inversión realmente fabulosa en lo que corresponde a equipos. Este edificio, una vez que acabe, nos va a dar prestigio nacional, porque un edificio como este no existe en la Universidad Nacional de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es nuestro referente nacional, ¿no? O sea, eso es lo hay que sentirse orgulloso los de la UNSA de que esto sea así.